What is up, nobleros? ¿Cómo están? Soy Noble8 aquí. En más, Skyblock. Güey, ya me iba a echar para atrás, no mames. Ok, no he spawneado nada ahí. Sea, aguantarnos un poquillo. Vamos a poner eso ahí. Que no llegue tanta luz. Aunque bueno, tengo que seguir agrandando. Entonces vamos a aguantarnos el hambre un poco, nobleros. Un poco nada más. Mientras más alarguemos esto, nobleros, más chance hay de que, como dije en el capítulo anterior, spawne una fucking calavera, me dé fucking bone meal. ¿Nadie? Puta, ya hay una calavera neta, güey. Te necesito, estúpida. Ven para acá. Es que la lava da un chingo de luz, güey. Ay, nobleros, pues ya ni pedo. ¿Qué le vamos a hacer? Cabrón, que es que este güey. ¡Esto me tapa! ¿Qué tal que me llegan por atrás? ¿Qué tal que me llegan por atrás? Vamos a hacer. Ay, no tienes piedra, ocho. ¿Cómo chingados vas a hacerte la espada si no tienes piedra? A ver, dime. Aquí vamos a dejar la cubeta, las velas, el hacha, antorchas, perdón, la tierra. Ahí está. Ahí está. Todavía nada. Neta nada. Voy a morir de hambre si esto sigue así. Voy a morir de hambre si esto sigue así. Y esta madre ya no la puedo regresar a hacer cuerdas, puta madre. Si no hubiera pescado. Si no hubiera pescado. Bueno, creo que estoy seguro aquí, nobleros, por el momento. Ese es mi pensar, ¿verdad? Ya si algo llega y me explota la chingada, pues ya sabemos que no estuve muy seguro. Sería bueno tal vez poner una barrera para que no llegaran a donde estoy. Sino que se quedaran. Ahí está. Se quedaran allá, pero esa madre sí las brincan. Entonces vamos a tener que hacer unas como de las fence, pero de las de piedra. A ver si me acuerdo cómo se hacen. Si es que esta cosa me da piedra, ¿verdad? Digo, si no, pues está medio canijo. Para ponerla ahí. Creo que ya tenemos suficiente. Creo que con 5 se puede, ¿no? No, sí me falta una. Ahí está. Ok. Ahí está. Con estas madres ya podemos quitar esta. Ponemos esta. Y esta madre no la brincan. Entonces está excelente. Está más que excelente. Para que tape un poquito más la luz. Y ya aquí les damos en su madre. Todo perfecto. Creo. Ya si no, pues ya ni pedo. Ya me moriré de hambre. Que creo que no te mueres de hambre. Creo que te queda un solo corazón, ¿no?
Sí, no, nobleros, pues si veo que nomás no aparece ninguna pinche calavera y nomás no crece aquello, pues vamos a tener que darnos, pues darnos algo, por lo menos una caña. ¿Que se puede pescar así en esos cuatro cuadritos? Yo quiero que salga ya, güey. Ya sal, cabrón. Puta madre. Pero no. Creo que va a tardar un rato. Igual nosotros tenemos que picar piedra aquí. Un ratote. Que creo que es lo que más me consume comida. Que podría ponerlo en peaceful, ¿eh? Para que no me diera hambre. Y darme así como el second chance. Pero realmente necesito el huesito. Porque aparte tengo que hacer crecer los putos árboles. Que no sé cómo coño van a crecer. No sé quién se le ocurrió poner jungle saplings. Hubieran puesto pinos. Porque no sé si crezcan en este clima así normal. Solitos o cuánto tarden. En la serie pasada, en la de Elemental Trees. Crecían solos, pero el jungle sapling nunca creció. Los que crecieron solos eran los de Oak. Y hasta daban manzanita, pero el árbol de Oak no me dio ningún sapling. No me dio ni un puto sapling. Eso es lo que me extrañó. Creo que porque lo talé a mano. Pero el otro también lo talé a mano y me dio un sapling. Me dio dos saplings. Y el que talé justamente con el hacha me dio nada más uno. No sé, está medio raro, nobleros. ¿Cómo ven ustedes ese pinche pedo? No sé, la verdad, no sé, no sé. Se me está quemando toda la piedra. Ya voy a ocupar así como que comida. Ay, nobleros. En el primer capítulo les estaba hablando un poco del Injustice. Qué buen juego, en serio. Demasiado buen juego. Pero no les recomiendo comprárselo. A menos que sean muy, muy fans de los juegos de pelea. No les recomiendo comprárselo, la verdad, ¿eh? Es un gasto de dinero. O sea, hay juegos. Pocos juegos valen la pena comprárselos así nada más porque sí, ¿no? ¿Ningún cristiano? No. Mejor réntenlos, son juegos muy rápidos, te los rentan por una semana. En Blockbuster, obviamente, no se vayan a los que rentan juegos así para que juegues una hora, ¿verdad? Porque pues una hora, ¿no? Pero renten el Blockbuster, se los rentan una semanita o 3-4 días y con eso lo pasan, ¿eh? Yo me lo pasé en un día, la verdad es un juego que no está difícil, la campaña es corta y está muy bueno. Está muy bueno. No lo compraría porque es un juego de peleas. O sea, si no echas la reta con alguien, como que no vale tanto la pena. O bueno, depende de qué tanto te gusten los juegos de peleas. La verdad. Pero sí se me hace un juego. O sea, gastar 1000 pesos en un juego que se pasa en un día. Sí, a mí sí se me hace gasto, la verdad. Perdón. Pero a mí sí se me hace un poquito de gasto de dinero. No tengo palos conmigo. Sí, sí tengo palos conmigo. Ser dos picos de una vez. Ahí está. Ahí está. Ahí voy. Nadie, neta. Bueno, ahorita que es de día, vamos a agrandar este desmadre todavía más. Para ver si así. Para ver si así sale. Entonces, nobleros, pues les estoy diciendo. Hay muchos dicen que es como el Mortal Kombat. No sé si ya lo había dicho. Deja vu. Creo que lo dije, pero en el video que no se vio. no tiene nada que ver con el Mortal Kombat, nobleros. El modo de juego es totalmente diferente. Pero está bueno. Está muy bueno. Está fácil. Le agarras rápido. Los mismos movimientos se usan con todos los monos. O sea, los combos y todo eso son exactamente iguales. Lo único que cambia son las habilidades. Y hay unas cosas que puedes usar con unos
y no puedo usar con otros. O sea, el mismo combo no lo puedes usar con dos personajes. O bueno, tal vez sí, pero tienes que encontrar los que son compatibles, porque los movimientos tienden a ser diferentes según las habilidades del char. Pero en sí todo es igual, ¿eh? En sí todo es exactamente igual. Nos falta un chingo, normal. Ya nos vamos a morir de hambre, también normal. Ya con eso ya deberían de aparecer, no mamen ya. O sea, úrgeme, úrgeme, úrgeme. Es más, vamos a hacer de noche. De noche, bien de noche, güey. ¿Eso cómo va? Bueno, la calabaza ahí va. Creo que sí es la calabaza. No sé, se parece. Nada. A nosotros a picar piedra. Pues total, es lo que nos urge. Picar piedra. Tenemos que expandir esta madre, no nomás hacer el caminito para allá. De hecho, yo creo que... A ti no te quiero, estúpido. Quiero una calavera. De hecho, esa en sí, así solita, es una mob trap. Pues ahí spawnean, ya nomás que se te acerquen y por la ventanita le rompe su madre. ¿No? Pero no, hay que hacerla bien, o sea, hay que hacer una de caída, que es como la normal y la fácil. Ay, nobleros, ¿qué vamos a hacer con el pinche 8? ¿Qué vamos a hacer conmigo? ¿Y qué otro mapa quieren que juegue, nobleros? No se les olvide mandarme sus mapas. Para ver qué quieren que juegue. Algo que no sea... Me gustan los de retos. O sea, ahorita es como que los de aventura no... No sé. Igual y sí, pero... Pero ahorita por el momento no, no, como que no. Y los de trampas y esa madre, porque me mandaron el Pingüino Challenge, el mapa de Axel. No mamen, es una mentada de madre. Bueno, para mí que estoy aprendiendo a jugar y todo ese pedo, está bien cabrón. O sea, sí está muy, muy, muy cabrón. Vamos para acá. Aquí no ha caído nada. ¡A la madre! Vengan, vénganse para acá, hijos. Aunque bueno, si se hace de día, se van a quemar y ahí me van a dejar los huesitos. ¿Qué? ¡No! Se me olvidaba ese pequeño detalle. Tenemos que agarrar el hacha rápido. Y esperar que nos suelte un sapling. En estas tres hojitas no nos soltó ningún sapling bien. ¿Seguro? Sí, totalmente. ¿Cuál quiere decir que esto vamos a tener que moverlo? Bueno, por lo menos rescatamos 4 de madera, que eso es bueno. Vamos a tener que mover para acá. Y vamos a tener que poner el otro sapling. Si es que nos... Sí, me queda uno. A ver si ahora eso no pasa. Ya decía yo que ¿por qué se oye tan así? Como que tan macabrón. Tan macabrón. Que podría ponerle una barrera, ¿eh? Ahí está. El pedo es el cofre, ¿no? Pero no le puedo quitar tanto la barrera porque... Si no me deja... O sea, es que no la puedo tapar porque me deja alumbrar y... No mamen, o sea... Se hace un desvergue aquí. Que puedo alumbrar con velitas, ¿no? Bueno, con antorchas, pero... ¿Para qué? ¿Para qué si tenemos la lava? ¿No? Digo yo. Digo yo, nobleros. Lo bueno es que ahorita, bueno, ya se va a hacer de día, se van a quemar esos cabrones. Todavía hay calaveras, sí, y hay dos. Excelente. Excelente. Mientras,
Sigamos picando piedra. Ahorita todavía vamos a hacer más grande la plataforma. Y vamos a ponerle fences también. Para que no se caigan las chingados monos. Y pueda ir yo a recoger los huesos. Básicamente para eso los quiero. Okay. Ahí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué hay tanta madre de este lado? No lo sé. ¿Aquí qué hay? No hay nada. Excelente. No se caigan. No se vayan a aventar, por amor de Dios. Gracias, no me dejaste ningún huesito. No me dejó nada. ¿Por qué? No me dejaron nada. Ah, sí, me dejó un huesito. ¡Oh, bien, a huevo, güey! Pero nada más uno. ¡Ah, qué poca madre, güey! Bueno, con ese. La madre, güey. Y es que las papas no van a jalar. Ahora sí jaló. Qué curioso. Ahora sí me dieron un chingo, ¿no? Qué puta casualidad. Está. Vamos a agarrar la papa. El horno lo dejé por acá. Ahí está, y con esas cuatro. Corre, 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 corre. Ocupa una papa, 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 ocupa una papa. Excelente. Perfecto. Ya con esas tres papitas aguantamos un rato. Tengo que ir a reforzar. Excelente, casi lleno. Esperamos esas papas de ahí y ya no tardan la sandía y la calabaza en dar frutos. Bueno, esa madre ya dio frutos. Tengo mi hacha, sí, tengo mi hacha. Excelente. Cállate. Soy pésimo en el parkour, lo sé. Okay. Ahí está. Dame tronquitos. Vamos a poner más tronquitos. Total, los quitamos con el hacha. Ok, todo bien. Solo esperemos que esa madre me dé un sapling. Y vamos a cambiar esto. Porque si no, va a estar muy cabrón este pedo. Entonces lo vamos a mover para acá, no se vaya a hacer que se me queme. Como lo otro. Ok, con esta piedra vamos a continuar haciendo el camino. El caminito de la escuela, apurándose a llegar. Tururú, tururú, tu, tururú, pero ya con eso aguantamos otro ratillo. Yo creo que con esto de comida ya aguanto hasta que esté la pinche sandía. Y la calabaza. Todavía tengo uno de bone meal, el cual lo quiero reservar para. ¿Cómo se llama?
Para un árbol en caso de... Porque eso de estar también así esperanzado está cabrón. ¿Por qué de tres? Pues para que no me vaya yo a romper mi madre, nobleros. Más que nada y menos que todo. Porque pues sí estoy bien, güey. Y y aparte para hacerlo nice, nobleros. Para hacerlo nice, o sea. Nice de chido, no, no nice de sobre hielo, ¿verdad? Que como nieve en esta madre, pues también puede ser o nice, pero... No voy a correr, nobleros. Me voy a aguantar las ganas de correr. Espero estés soltando saprings, hijo de tu chingadísima madre. No veo ningún sapling, güey. Oh, sí, bien. Oh, dos, perfecto, güey. Está excelente por el momento. Guardamos este. Guardamos el bone meal. No lo vamos a ocupar por el momento. Todo anda bien. ¿Qué falta? Ok, poner esta madre. Se nos vayan a meter. Porque tenemos que seguir picando piedra, nobleros. Ay, a ver. Sobraron dos. ¿Y mis antorchas? Las guardé, ¿verdad? ¿Cuántas tengo? 27. Pues por el momento está andando bien de antorchas. Que tengo mi espada, tengo mi hacha, tengo dos piquitos. Y vamos a seguir picando piedra. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, nobleros. ¿Qué voy a hacer conmigo mismo? No mamen. Eso de que nada te sale. Está cagado, la neta. Luego yo también, obviamente veo los videos antes de subirlos y también me cago de risa en mí mismo y digo, no mames, qué pedo, ocho, te cagas, güey. Te super ultra mega archirra que te contra cagas, ocho. Estás cabrón. Pero bueno, yo creo que no tardo ya en cortar el capítulo de hoy. Listo. Quisiera terminar el puente, la verdad, que conecta con la otra isla. Porque en base a ese puente, para allá voy a extender la isla. Para hacer la casa y todo ese desmadre. No sé si quieran que pique piedra fuera de cámara, por así decirse. Para que no me estén viendo picar piedra. O sea, gastarme picos para 2-3 stacks. Y de ahí empiece a construir y a ampliar. Porque si no, sí va a estar un poco tediosón. No voy a adornar ni voy a buscar que todo esté puta, súper bonito y la madre. Pero sí voy a buscar que... buscaría que el tiempo se redujera en lo más que se pudiera. Porque sí es tedioso. De hecho, en la serie pasada de Elemental Trees, así le hacía, para que no me estuvieran viendo picar piedra y haciendo otro pico, picando más piedra. Pero bueno, también nada más duró 7 capítulos. O sea, por eso estos... Pues los he dejado así para que la serie dure un poquito más. Aparte es un skyblock pues como que tiene que durar un poquito más. Pero bueno, a lo mejor no sé, que me dijeran, oye, ocho, no, pues sabes qué, pícate un stack de piedra fuera de cámara para que empieces con un stack ya a grabar y ya después lo demás, si te hace falta o algo, que obviamente me va a hacer falta, pues ya lo picas dentro del capítulo. Eso también estaría bien. Y no le aceleraríamos tanto, porque un stack de piedra, puta, se nos ve en chinga. La verdad, se nos ve en chinga. También me gustaría invitar a alguien a la serie. Me gustaría hacerla con 7, la neta, puta, pinche. Pero pinche 7, como que ese güey nada más juega con el Xbox y con su pinche dildo y su pinche culo, cabrón. No, man, pinche 7, vales verga. No, ya este miércoles, que es... El día de hoy o mañana, no sé, dependiendo qué tan bien se hayan portado. Ya grabaré con él Resident Evil 5. Y tal vez la campaña de Injustice, que no creo. Igual nos echamos unas peleas así nomás para cotorrear. Pero la campaña no creo. La campaña sí la veo difícil. Vamos a seguir con esto. Ya mero vale madre mi pico hoy. Hay que hacer otro. Por suerte están creciendo bien los árboles. Yo la verdad dudaba un poco que pudieran crecer. Ahí está. Sacamos las nalgas.
las cuales no tenemos, pero ustedes sáquenlas de todos modos, así que digan, no tengo nalgas y qué chingados te importa, güey. Sí, cabrón. Aparte, los hombres no tenemos que ser nalgones, güey. Tenemos que ser pitudos, pero no nalgones, güey. O no, nobleros, ¿ustedes qué dicen? Perdón si me está viendo alguna chica, pero a ver, bueno, las chicas van a decir que un poquito de los dos. Que mitad y mitad, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, nobleros? Por eso cuando vayan al gimnasio, métanle sentadilla, que les crezcan las nalgas, un poco, un poquillo, un poquillo. Ya vamos a llegar. Cágala, ocho, ya sabes, no hay pedo. Allá atrás también la cagaste. Cagarla es gratis, entonces pues cágala, no hay pedo. Se está haciendo de noche, la verdad. Bueno, está atardeciendo, la verdad no quiero estar aquí para cuando eso suceda. Porque dado que... ¿Saben qué? Ya me voy. Y ahorita sí voy a correr. Porque ya está oscureciendo y los mobs van a estar, pero si sí a la pinche orden del día. Y aquí no es como que me puedo hacer armadura o algo. Entonces vamos a dejarlo así por el momento. Esto, ¿cómo van? Señoritas, ¿cómo van? ¿Les tengo que poner una pinche antorcha ahí al ladito? ¿Ustedes también? ¿Para que jalen? Si no, ¿no van a jalar o qué? Está. Una pinche antorcha para que jalen. No la haya yo cagado. No, no la cagué. Ya empezó a doler el ten. ¡Una araña! ¡Puta, te necesito, hija de perra! No, tú vas a seguir ahí a menos que te caigas como tu prima, la araña de la serie pasada, que se cayó por pendeja. Ok, ¿qué pedo? ¿Qué, o sea? ¿Por qué tanta araña? Bueno, no es que me disguste, pero ¿por qué tanta araña? A ver si me acercarán. No mames, también un Enderman, güey. No, no lo vi, señor Enderman. No lo vi. ¡Qué sonido tan culero! No me dejaste nada, güey. O sea, nada más me chingaste mi cacho de tierra y no me dejaste nada. ¡Ya basta con el puto sonido! ¡No mamen! ¡Ah! ¡Verga, güey! ¡Qué pinche nefasto! ¡No mamen! Hasta me dio escalofrío, güey. ¿El creeper se cayó? No, no se cayó. O sea, aparte vino, me chingó un cacho de tierra. El cabrón se fue y no me regresó mi cacho de tierra, o sea. Tengo que reemplazar ese cacho de tierra. Bueno, ahí lo dejo. Dos calaveras, eso es bueno. Puta, si tuviera un arco, si no lo hubiera cagado y me pudiera haber hecho ya un arco. Un espacio arco, no un arco. Pero bueno, nobleros, creo que hasta aquí la vamos a dejar. Voy a picar un stack de piedra fuera de cámaras. Entonces, cuídense, nobleros, y saludos. Bye bye.